Viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Vivimos una vez más una realidad característica de nuestras vidas. Todo tiene un inicio y todo tiene un final. Se iniciaron los sellistas el lunes 22 de agosto de 2016. Y desde entonces, semana tras semana, cada lunes, miércoles y viernes, se ha publicado un destello de la sellista. Y hoy el destello 1000 es el último. Efectivamente, hoy, domingo de Pascua, es el último. Domingo de Pascua en que celebramos y con muchísimo gusto y alegría a Cristo nuestro Señor resucitado. Y nos unimos a María Santísima, a los santos apóstoles, discípulos de Jesús, a las mujeres que acompañaron a Jesús en todo momento para celebrarlo junto. Y le pedimos su bendición para nosotros y para todos ustedes. Así fue nuestro inicio de misión en Escobedo, Nuevo León, el 2 de abril 2023. Nos reunimos en la plaza y desde allí procedimos por procesión hasta la iglesia, comenzando a celebrar el Domingo de Ramos. Los demás días, el inicio fue siempre con Óscar López Soto, que organizaba múltiples juegos con los niños, apoyado por su esposa Fernanda Loera. Juegos variados, juegos novedosos, que los niños apreciaron mucho, tanto los niños de la misma colonia como nuestros misioneritos. Mientras tanto, yo presentaba el tema del día a los adultos. Por ejemplo, estas imágenes ese mismo día, Domingo de Ramos. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y nos preguntamos, ¿por qué estamos aquí? En tiempo de Jesús había gente que quería a Jesús porque lo habían oído y habían visto los milagros realizados por él. Había otras gentes que estaban allí de curiosidad. Otros estaban allí porque lo proclamaron rey y lo reconocían como rey. Y nosotros aquí, ¿por qué estamos reunidos? Porque la gente gritaba y decía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Nosotros hoy creemos en él y estamos aquí para honrarlo, venerarlo y reconocerlo como nuestro rey y nuestro Dios. Estas reflexiones los hacía igualmente a los niños. Así cada día comenzábamos la misión con los adultos reflexionando sobre los hechos, por ejemplo, del Jueves Santo, sobre la última cena y la agonía de Jesús en el huerto. La Eucaristía, mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y dijo, tomen y coman
todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomó luego la copa de vino y dijo, toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Y yo les expliqué lo que significa esa alianza. Y Jesús termina diciendo, hagan esto en memoria mía, instituyendo de esta manera al sacerdocio. Después de la cena, les comenté, Jesús se levantó, se ciñó la toalla en la cintura y se puso a lavar los pies a sus apóstoles. Al final, Él les dice, les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Y es lo que nosotros hicimos. Las mamás lavaron los pies a las niñas y los papás lavaron los pies a los niños, todos ellos vestidos como apóstoles. Después de la cena, Jesús con sus discípulos se retiró al monte a orar. Mi alma está llena de tristeza moral. Jesús oraba diciendo, Padre mío, si es posible que pase lejos de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad. Meditamos juntos con mucha admiración y muy estremecidos lo que Jesús oraba cuando fue al huerto. Cada día, al ver las diferentes imágenes, reflexionábamos y meditábamos con el corazón. Por ejemplo, en este momento de la oración de Jesús en el huerto, hacíamos nuestra la oración de Jesús. Cuando Él decía, mi alma está llena de una tristeza mortal, que a veces nos sucede a nosotros también por diferentes motivos. Y nos unimos a Jesús que decía, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, lejos, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Hágase, Señor, tu voluntad. Es de hecho lo que rezamos cada día y frecuentemente en el Padre Nuestro. Hágase, Señor, tu voluntad. Tenía yo preparadas las imágenes y las iba presentando primero a los adultos, después otras imágenes sobre el mismo tema, pero adaptadas a los niños, para que comprendieran el misterio del Día Santo que estábamos viviendo. Ese ejemplo de las imágenes que les presenté para meditar antes del Vía Crucis el Viernes Santo. Ese día que concluye con las palabras de Jesús, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinando la cabeza, Jesús murió. Ese día comentamos por separado siempre con los adultos y después con los niños, los misterios que celebrábamos. Y en el caso del Viernes Santo, la tremendísima pasión de nuestro Señor Jesucristo y su muerte. Todo esto lo hicimos previamente al momento del Vía Crucis. Pilatos, que presenta a la gente a Jesús buscando su liberación, pero la gente grita, no lo liberes a él, sino a Barrabás. A él, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilatos, para contentarlos, manda azotar a Jesús. Y los soldados abusivos le ponen una corona de espinas, puesto que él se llamaba rey, aunque no de este mundo, sino rey del corazón. Y Pilatos accede a la gritería de la gente, azuzada por los sumos sacerdotes
y los escribas y condena a Jesús para ser crucificado. Jesús es obligado a cargar con su cruz hasta subir al monte Gólgota. Consideramos también cómo Simón de Cirene es obligado a ayudar a Jesús. Pensamos también en la Verónica, en las santas mujeres que estaban consolándolo, pero Jesús valientemente las consuela a ellas. Y es clavado cruelmente en la cruz. Con él está María su madre y San Juan, y nos estremece escuchar esas palabras de Jesús a María que le dice: mujer, he allá tu hijo. Y a él le dice: he allá tu madre. Y desde aquel día Juan la recibió en su casa, y nosotros la seguimos recibiendo con gusto, con cariño, en nuestro hogar, en nuestros corazones. Despacito. Jesús cae por segunda vez. Señor, mi fragilidad me hace caer. Te pido fuerza para no desalentarme y seguir adelante con amor. Mil pecador. Nuevo. Señor, pequé. Ten piedad de mí. Pecamos, Señor, y nos pesa. Ten piedad que por... Jesús consuela a las piadosas mujeres. Señor, te pido la gracia del arrepentimiento y de la solidaridad ante el sufrimiento de mi cuerpo. Señor, pequé. Ten piedad que por nosotros padeces. Jesús es despojado de sus vestiduras. Jesús es clavado en la cruz. Señor, tú, clavado en la cruz, perdonando y dando amor, que tu gracia me ayude a perdonar y amar como tú amas. Jesús muere en la cruz. Señor, tu pasión y muerte nos redimió y nos abrió las puertas del cielo. Bendito seas por siempre, Señor. Como tercera estación, Jesús en los brazos de María Santísima. Señor, me confío a María, la Madre Dolorosa, en el último momento de mi vida. Señor, pequé. Hazme partícipe de tu gloriosa resurrección. Así vestidos los niños, uno llevando la cruz, otros como soldados, otro como San Juan, ellas como las mujeres que acompañan a Jesús, y fuimos recorriendo las 15 estaciones del Vía Crucis, tranquilamente, reposadamente, orando con mucho fervor. Y así fue el Sábado Santo. Antes de iniciar la celebración, nos reunimos primero con los adultos, luego con los niños, para explicarles con imágenes y textos el misterio tan grande que celebramos ese Sábado Santo. Pensamos cómo la Virgen María guardaba todo eso que sucedía en su corazón y lo meditaba. El viernes bajaron a Jesús de la cruz. José de Arimatea pidió a Pilatos la autorización para llevarse el cuerpo. Y él y Nicodemo, la Virgen María, San Juan y las santas mujeres acompañaron el cuerpo de Jesús para ser colocado en el sepulcro. Los judíos sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar, le pidieron a Pilatos que mandara soldados para cuidar el sepulcro, no fuera a ser que los discípulos fueran a sacarlo y a decir
que había resucitado. Pero el domingo, muy temprano, Jesús resucitó. Y hoy seguimos celebrando este domingo de Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Dice el Evangelio que las mujeres fueron muy temprano el domingo al sepulcro. Y aquí cuando llegaron hubo un temblor muy fuerte y un ángel quitó la piedra del sepulcro. Los soldados temblaron de terror y el ángel les dijo a las mujeres: no tengan miedo, yo sé qué es lo que ustedes buscan. Buscan a Jesús el crucificado. Él ya no está aquí. Él ha resucitado. Eso es lo que nosotros estamos seguros también. Él no está muerto. Él ha resucitado. Está con nosotros. Está en nuestros corazones. Con los adultos y con los niños meditamos juntos los misterios que celebramos ese día santo. Y también cantamos cantos que preparan y que acompañan con sus guitarras los jóvenes Melchem y David Haddad, hijos de Melchem y de Diana Patricia. Después de la presentación y de la reflexión profunda, los niños se dedican a colorear imágenes propias del día santo que celebramos. Van coloreando día a día los dibujos de un cuadernito que les hemos entregado y que sellamos cada día como testimonio de su presencia y de su participación. Además de los temas que yo les expuse, les presentamos también un tema de salud dental presentado por la dentista y misionera Rosalba Ayala de Palomeque. Él también, Jonathan Palomeque, les dio un tema sobre salud personal, insistiendo en cuidar la presión arterial. Y personalmente fue tomando a cada uno su presión arterial para que supiera cuál era su rango y qué cuidados debía tomar. Además, el Jueves Santo, cuatro amables podólogas realizaron su servicio profesional con todos los adultos de la misión, limpiándoles sus pies y arreglándoles sus uñas. Con una fuerte motivación, indiqué a los niños que, como Jesús lavó los pies, un papá y una mamá iban a lavarle los pies a ellos también, invitándoles a que ellos también estuvieran pendientes para prestar servicio a los demás. Cada día teníamos nuestra paraliturgia. Cada paraliturgia concluía con la entrega de la comunión a todas las personas preparadas para ello. Recibían así a Jesús Eucaristía. El Jueves Santo, como algo muy especial, juntos rezamos pidiendo a Dios su bendición sobre el pan. Y repartimos pan a todas las personas presentes. Hablemos de lo vivido como solemne preparación para la Pascua. El Sábado Santo iniciamos, después de los juegos de los niños y las explicaciones oportunas, con el fuego nuevo. Nos reunimos todos alrededor de la fogata. Fuego nuevo, luz de Cristo. Surge la luz, surge el calor, símbolo de la resurrección del Señor Jesús. Y rezamos juntos
al trazar la cruz, al trazar el alfa y el omega, el 2023 y los pequeños granos de incienso que se incrustan en el cirio pascual con la debida oración. Cantamos lo indicado por la Iglesia, Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Y partimos de la fogata hacia la iglesia. Nos detuvimos en la puerta de la iglesia cantando, Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Y entramos todos orando, llevando en nuestras manos velas encendidas con la llama del cirio pascual que yo llevaba. Rezamos con fervor el pregón pascual. Pasamos luego a la lectura de los textos bíblicos tan importantes del Génesis, del Éxodo, de los profetas Isaías, Baruc, Ezequiel. Y luego la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. En la lectura del Santo Evangelio participaron también las mujeres misioneras y mujeres del mismo pueblo. Y leímos los textos bellísimos que nos muestran la verdad de Cristo resucitado, que se manifestó en primer lugar a las mujeres y posteriormente también a los discípulos. Después de la comunión en que entregamos a Cristo resucitado presente en la Sagrada Hostia y que entregamos a las personas que se sentían preparadas para ello, fue la bendición, fueron los últimos cantos y luego la alegría de los dones que les compartimos con mucho gusto, ropa, juguetes, que padres de familia del Instituto Regiomontano Cumbres habían aportado con muchísima generosidad para entregar a las personas. Pudieron escoger lo que más necesitaban y se fueron muy felices con esos dones. En esta misión en Escobedo, Nuevo León 2023, somos muchos los misioneros que hemos estado trabajando. Han sido días vividos con gran generosidad por 46 misioneros, 23 adultos, 16 niños, 7 jóvenes de 12 familias del Instituto Regiomontano Cumbres y del Instituto Regiomontano Chepe Vera. Emily Jasso de Briceño ha sido la líder y promotora de la misión. A ella va nuestro muy especial agradecimiento y nuestra amistad para ella y su familia. Felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emily, y felicidades por todo lo que se ha realizado. Sigue dirigiendo la lotería. Con permiso, gracias. El primer destello, publicado en 2016, tuvo por título No se queden mirando al cielo. Este último destello, publicado hoy, domingo de Pascua, tiene el título Palabras de San Pablo en su carta a los romanos. Estamos vivos para Dios en Cristo Jesús, para seguir amando y sirviendo con corazón fuerte y renovado. Sí, definitivamente. Terminamos este domingo de Pascua con corazón renovado nuestra misión, para seguir amando, seguir sirviendo y seguir abriéndonos al cariño de Dios. Les deseo a todos ustedes que tengan un muy feliz día. Que Dios los bendiga en esta Pascua. Que Cristo resucitado, que María Santísima esté con todos ustedes.